que me pareció muy bonito y fácil de hacer. Las medidas les voy a dejar en la página web. ¡Manos a la obra! Esos dos tableros serían las patas delanteras. Agarramos el semicírculo y la falsa escuadra y lo colocamos a 65 grados y lo marcamos de esa forma. Proyectamos la línea. Serían 65 grados. Esa que serían las patas traseras lo marcamos a 70 grados, de la misma forma. Proyectamos la línea. Serían 70 grados, las patas traseras. Y lo cortamos con la caladora despacito, dejando la línea. Lo pasamos una lija grano 60 de forma recta con un taco de lijar. Esa que sería la pata delantera, hacemos lo mismo. Eso ya le tengo lijado las caras y el canto. Ahí marcamos a 39 centímetros. Colocamos una regla en la parte de abajo. Y hacemos combinar la parte que apoya en el suelo y los 39 centímetros. Lo marcamos suavecito, colocamos pegamento. Lo presentamos. Y lo vamos a colocar tres tornillos. Perforamos con la broca guía y la atornillamos. Y ahí presentamos de esa forma y marcamos lo mismo, 39 centímetros. Presentamos la pata trasera, lo marcamos. Colocamos pegamento, cola vinílica y lo atornillamos. Perforamos con la broca guía y le colocamos tres tornillos. Eso que sería para armar de esa forma. Esa que sería la sentadera, lo marcamos en la parte del frente 2,5 centímetros. Colocamos cola sobre el canto de la pata trasera. Respetamos los 2,5 centímetros, el frente. Vamos a colocar una prensita ahí, de esa forma lo respetamos los puntitos. Una vez que le tenemos bien, lo ajustamos un poquito más con la prensita, con otra prensita. Lo golpeo para que apoye bien sobre la pata trasera. Lo ajustó bien la prensita y lo vamos a colocar tres tornillos. Esto que ya lo tenemos perforado con la broca guía de 3 milímetros y lo atornillamos. Sacamos las prensitas. Ahí marcamos 3 centímetros. 3 centímetros y en la parte de atrás marcamos 14 centímetros. 14 centímetros. Y ahí vamos a colocar el respaldo. Colocamos cola en esa parte del canto donde va a apoyar nada más sobre el respaldo.
respetamos los puntos que habíamos marcado, aburrimos con la broca guía de 3 milímetros y lo atornillamos. Colocamos 3 tornillos. Ahí lo volteo. Y ahí que serían los 3 centímetros. Ahí lo voy a ajustar con la prensita. Lo acomodo. Y le colocamos los tornillos. Este que sería el apoyabrazo, lo perforamos con la broca guía, colocamos pegamento y lo atornillamos. Ahí, pegamento, un poquito también sobre el donde apoya sobre el respaldo, colocamos pegamento para que se agarre mejor. Ahí lo golpeo para que se rime y le colocamos 2 tornillos. Lo lijamos, sacamos los filos. Bueno amigos, el sillón está listo, muy bonito y fácil de hacer. Bueno amigos, si les gustó denle like, compartan con sus amigos que me ayudarían muchísimo. Cualquier duda que tengan comenten, yo les estaré respondiendo. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.